Desarticuladas dos organizaciones criminales rusas en Málaga. La Guardia Civil ha detenido a 11 personas y ha realizado 18 registros en la provincia andaluza. Entre los detenidos se encuentra el presidente del Marbella Fútbol Club SAT y Arnold Tam, relacionado con uno de los criminales más importantes del mundo. Las dos organizaciones rivales en su país colaboraban en España para blanquear dinero. Los agentes calculan que en los últimos 4 años habrían blanqueado más de 30 millones de euros con grandes inversiones en el club de fútbol, la embotelladora Agua Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella.